Comenzando con la reiterada denuncia que el Partido Comunista viene haciendo en contra de la ofensiva internacional del imperialismo norteamericano, que en esta oportunidad se tradujo en el uso de los espacios de la OEA y el uso de una diputada de la Asamblea Nacional como vocera de su ofensiva, como vocera de sus pretensiones injerencistas en los asuntos internos de nuestro país, y que forma parte de esa fase, esa nueva fase de la ofensiva del imperialismo para lograr su objetivo de desestabilizar el proceso revolucionario, de crear las condiciones para una intervención internacional y, por supuesto, retornar a su papel hegemónico, no solamente en Latinoamérica, sino en Venezuela. Y esa ofensiva, como dije anteriormente, se expresa en la utilización de los espacios de la OEA, en donde buscó la manera de que la diputada María Corina Machado sirviera de vocera en representación del gobierno de Panamá para denunciar supuestas violaciones a los derechos humanos, supuestas violaciones al derecho a la manifestación, en un escenario que, aunque reiteradamente el Partido Comunista ha denunciado como un espacio que ya está completamente desgastado, pero que sin embargo como organismo multilateral tiene un peso político en la arena internacional. Afortunadamente, ese objetivo de la diputada María Corina Machado no se cumplió. Afortunadamente, el objetivo que se trazó el imperialismo a través de la diputada María Corina Machado no surtió el efecto, gracias, por supuesto, a la comprensión y al acompañamiento que diferentes gobiernos, la actitud que asumieron en esa oportunidad para evitar que esa maniobra que se estaba fraguando a nivel internacional se materializara. Y nosotros queremos expresar de que este es un elemento más que se suma a la decisión de la Asamblea Nacional de solicitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de la diputada Machado, por traición a la patria, porque sencillamente se prestó a un juego político, a los intereses del imperialismo norteamericano, a los intereses de un gobierno como Panamá, que está francamente enfrentado al gobierno nacional y al gobierno bolivariano, y esa actitud, evidentemente, para nosotros los comunistas, representa una actitud apátrida y vendepatria. Por lo tanto, consideramos que la Fiscalía debe tomar como un elemento sustancial del conjunto de denuncias que está llamada a procesar en Venezuela para construir un expediente que permita el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de la diputada Corina Machado, a que proceda en consecuencia y se logre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de la diputada María Corina Machado. Eso forma parte, repetimos, de esa ofensiva al imperialismo, que conjuntamente con sectores de esos núcleos neofascistas que actúan en Venezuela, encabezada por la diputada Machado, encabezada por Leopoldo López, por Capriles, persisten en su intención de crear las condiciones para una intervención internacional sobre Venezuela.